Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, buenas Wendy. Noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Tengan todos muy buenas noches. Les comenté que íbamos a iniciar unos minutos antes para que el tiempo nos pueda alcanzar. Gracias por su participación, gracias por conectarse temprano. Hemos llegado a la finalización de lo que corresponde a nuestro curso de Excel básico. Quiero felicitarlos desde ya y es por eso que quiero pasar en este momento ya a lo que es nuestra aula virtual, pero no para decirles nuevamente que ingresen y que realicen las actividades que se encuentran acá, sino para poderles mandar desde acá lo que es un aplauso virtual, indicándoles que ya se encuentran
todos con el 100% de las personas que se han estado conectando siempre a lo que son nuestras clases síncronas. Pueden observar acá, miren, que ya las personas que se les ha otorgado lo que es el diploma ya aparecen acá en verde, que espero que cada uno de ustedes, así como decía su compañero el día de ayer, ya hayan podido descargar lo que es su diploma, que los acredita, que ustedes pueden ya trabajar lo que es Excel básico. Ya no es que empíricamente hemos aprendido a realizar acciones, sino que ahora ustedes tienen un diploma que los acredita que ya pueden trabajar Excel. Esto espero que lo puedan anexar ya a su currículum virtual que tienen y que sea para ustedes muy satisfactorio tener ya algo que los acredita en esta herramienta que es bastante importante en nuestra vida laboral. Vamos a iniciar con el tema de lo que es gráficos. Quiero enseñarles las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear gráficos y poderle dar algo diferente a una tabla de datos, que es lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de este curso, a poder realizar como diferentes acciones en ella. Ahora lo vamos a complementar con la acción de poder crear gráficos y poderlos personalizar. Excel trae, como siempre, una herramienta de gráficos en la cual nosotros tenemos la pestaña de diseño, en donde nosotros podemos realizar muchos cambios, pero quiero mostrarles las diferentes formas en las cuales nosotros podemos hacer esa acción. Voy a pasar en este momento. Felicidades, Ana María. Qué bueno que ya tienes su diploma. Voy a pasar en este momento a lo que es nuestra presentación. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, pues, les había dicho que íbamos a activar las cámaras. Primero quiero realizar unas capturas de pantalla y también, pues, podernos despedir. Como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes aprendan a utilizar los gráficos básicos y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos cuando nosotros tenemos una base de datos bastante grande. Esto que les quiero explicar este día es algo que ustedes van a tener como base, ya que ahora que pasan a Excel intermedio, van a ver lo que son tablas dinámicas. Y en él van a complementar ya todas las acciones que ustedes pueden trabajar con lo que sería herramientas de gráficos en Excel. Para trabajar gráficos en Excel hay muchas maneras de poderlo hacer. Yo puedo mandarlo a llamar desde Word, puedo llamarlo en este caso desde una presentación, pero nunca va a ser igual. Si ustedes alguna vez lo han hecho en Word o en PowerPoint, quiero comentarles que nosotros mandamos a llamar a Excel, donde se integra lo que sería una hoja de cálculo en la cual yo puedo ingresar los datos. La relación, por ser familia, es que automáticamente nos da como un ejemplo de acción cuando nosotros estamos trabajando en lo que sería una presentación o lo que es un documento de Word. Pero es muy diferente cuando nosotros ya estamos trabajando en Excel y queremos incluir en una base de datos lo que corresponde a un gráfico. Debemos de reconocer los tipos de gráficos que tenemos en Excel, los cuales ellos nos van a ayudar a poder simplificar esa información y que tenga una visualización, como dice acá, el objetivo atractivo. Recuérdense que nuestros jefes siempre necesitan nuestro producto final de lo que estamos haciendo. Entonces, el gráfico nos ayuda para que podamos visualizar mejor la tendencia o algo que en este caso pues corresponde a meses, saber cuánto hemos incrementado, hemos bajado, las alzas que hemos tenido, todo eso corresponde a lo que sería un gráfico. Entonces, voy a iniciar con la parte de la teoría, porque es importante, como siempre, que quede claro la parte teórica
en donde usted tiene que entender qué es un gráfico y después vamos a pasar a lo que son los ejercicios. Dice que los gráficos estadísticos son una herramienta de análisis de datos muy importante en Microsoft Excel. Dice que cuando yo trabajo un gráfico, él tiene partes que debo de conocer. Dice que un gráfico de Excel está formado por diferentes partes que incluye el área de gráfico, las series de datos, ejes, leyendas, rótulos de ejes, entre otros. Quiero mostrarles acá, miren una imagen. Cuando yo veo a un usuario de Excel trabajar un gráfico, me gusta que él me identifique las partes de lo que corresponde a un gráfico. No es solamente que usted pueda sacarlo, porque ya van a ver que esa acción es fácil de poderlo trabajar. Media vez usted tenga un cuadro con información, al seleccionarlo o estar colocado dentro de él, usted automáticamente puede sacar un gráfico. Entonces, ¿dónde es que yo me doy cuenta que ese usuario puede utilizar el gráfico de la mejor manera? Es que él reconozca las partes. ¿Saben qué tan importante es saber dónde se encuentra la leyenda, dónde se encuentra el título de eje horizontal, el título de eje vertical, el área de gráfico, los títulos del gráfico, donde nosotros podemos colocar el nombre de la empresa o lo que corresponde a la tabla donde hemos sacado el gráfico? Además de eso, miren, tenemos la serie de datos y las líneas de división que son muy importantes para poder identificar las cantidades numéricas que nosotros tenemos en el gráfico. Desde el momento que nosotros visualizamos un gráfico, nosotros tenemos que tener todas estas acciones para poder identificar la información que tenemos. No es solamente de sacarlo y ya, ahí está el gráfico y ahí se encuentra la información estadística, sino que también usted reconozca las partes de ellos para que no se confunda. De repente a nosotros nos toca exponer en nuestra vida laboral. Y hemos sacado los gráficos, pero lo único que decimos, esa es la tendencia y ahí está los valores. Pero no podemos explicar que existen leyendas, títulos de ejes, que se encuentran los títulos de eje vertical. Y esto, miren, esto que les estoy enseñando en esta diapositiva es importante que usted se lo aprenda cuando usted va a trabajar gráficos de Excel. La acción para hacerlo es fácil, pero exponer o explicar qué información ha agarrado este gráfico para obtenerlo, es importante saber. Entonces, para poder identificar mejor cada una de las acciones, vean por favor, no me voy a poner a leer toda esta información. Si ustedes quieren que les pase esta presentación, con gusto se las puedo pasar en el grupo de WhatsApp para que ustedes pues, puedan leer con calma lo que corresponde a cada una de las informaciones. Pero de todo esto que presento acá, miren en la diapositiva, las áreas de gráfico es importante porque dice que esta es el área que se encuentra definida por el marco del gráfico que incluye todas sus partes. ¿Cuál otra acción es importante? El título del eje. Dice que es un texto descriptivo que se alinea automáticamente al eje que correspondiente. Y otra parte importante, mire, son los ejes. Creo que acá me voy a remontar cuando estábamos estudiando en el colegio, en bachillerato, y se recuerdan cuando hacíamos los puntos cardinales. Y teníamos en este caso el eje X y el eje Y. Teníamos los negativos, en este caso los positivos. Ahora, con el pasar del tiempo y con el avance de toda la tecnología, ya esas acciones quedan atrás porque nosotros tenemos ya un programa que nos ayuda a poder realizar esas acciones. Ve acá que dice un eje, es la línea que sirve como referencia de medida. Dice que el eje Y es conocido como el eje vertical, generalmente contiene datos. Y el eje X es conocido también como el eje horizontal y suele contener las categorías del gráfico. Vean, por favor, qué tan importante es que usted reconozca cada una de las partes para que cuando usted esté explicando o esté observando este gráfico, usted pueda identificar fácilmente cada una de las acciones que se encuentran ahí. Pero además de eso, miren, nosotros cuando tenemos una tabla,
Excel toma en este caso las acciones muy diferentes o las reconoce en este caso muy diferentes. Vean por favor con el ejemplo que les tengo acá. Nosotros vamos a tener lo que son las categorías, las series que corresponde a la información según el tamaño de lo que es mi tabla, cuántas columnas tengo de información y así sucesivamente él va tomando lo que sería de serie 1. Acá en el ejemplo tengo serie 3. Podría suceder que puedo tener más información y más columnas y así se va contando en este caso lo que sería la serie. Las categorías son importantes porque en ella se demuestra en este caso el alza o la baja que ha tenido sobre los trimestres que tenemos acá de información. Sé que tenemos valores numéricos, pero acá este cuadro es bastante pequeño con el ejemplo que les estoy colocando. A veces la información es bastante grande. Entonces debemos de identificarlo de otra manera. Es ahí donde nosotros como usuarios incluimos un gráfico para que se pueda visualizar mejor o las personas que van a realizar lo que es nuestro libro de información puedan diferenciar más rápido la información que nosotros tenemos acá. Es importante también reconocer los tipos de gráficos que tiene Excel. La variabilidad que nosotros podemos encontrar en Excel nos ayuda a nosotros como usuario poder reconocer ese gráfico que en su momento vamos a utilizar. Sé que hay algunos y hay algunos usuarios que le llaman ese bonito, ese que tiene ese color que se puede integrar. No, no es lo bonito. Es el que usted va a utilizar en la información que tiene para poderlo colocar y que se vea de la mejor manera. Dice la teoría de Excel que cuando nosotros vamos a utilizar un gráfico, debemos primero relacionar la información que tenemos con el gráfico que vamos a utilizar. Es por eso que el gráfico más utilizado en Excel es el gráfico de columna. Dice que ese tipo de gráfico hace un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo y lo hace por medio de las categorías de datos que nos aparecen nuevamente en eje horizontal y los valores en lo que corresponde al eje vertical. Es el gráfico más utilizado en Excel porque con él podemos tener diferentes columnas que corresponden a los datos de la información que tenemos en nuestro tabla. Buenas noches, Verónica, no se preocupe. Muy bien, miren, vamos a continuar acá. Tenemos los gráficos de línea. Son otros gráficos que se utilizan frecuentemente en Excel. Saben ustedes que entre el gráfico que acabo de mencionar, que sería de columna, y el gráfico de línea, en ellos nosotros podemos realizar lo que sería una acción simultánea. Muchos siempre me preguntan, Vanessa, ¿cómo haces para poder crear ese gráfico en el cual incluís dos gráficos de una sola vez? Y Excel tiene esta acción en la cual yo puedo incluir combinaciones de gráficos porque a veces el gráfico, en este caso de columna, no me ayuda o no me satisface la información que me está mostrando. Necesito ver la variabilidad, en este caso de alzas y bajas que he tenido, y es por eso que el gráfico de línea me ayuda. Él solo, si yo lo reconozco o puedo trabajar en él, también es importante. Pero si yo puedo trabajar un combinado, sería excelente para poder tener la información mejor. Entonces, además de eso, miren, tenemos los gráficos circulares, también llamado gráficos de pastel, los cuales dice que él reconoce solamente lo que sería una serie. Con la tabla que les acabo de mostrar, decía que según las series que tenemos, así es como identifica Excel para poder sacar nuestro gráfico. Pero los gráficos circulares tienen esta variabilidad en el cual solamente, aunque seleccionemos todos los datos, solamente agarra lo que sería, como siempre, trabajando de derecha a izquierda Excel, el primer dato que encuentra. En el aula virtual, ustedes pudieron observar que el docente, cuando trabajó un gráfico circular, lo que hacía era solamente seleccionar
el rango de él la información que necesitaba. Yo no digo que eso está mal, pero Excel me muestra que yo puedo agarrar toda la información y él así siempre va a tomar un dato cuando trabajo un gráfico circular. Pero también quiero mostrarles que cuando nosotros tenemos 3, 4 series, 5 series, también le puedo decir a Excel que tal vez no quiero ver la primera, sino que quiero ver la segunda o quiero ver la tercera. Entonces, agarrando el rango completo de mi tabla, puedo realizar esa acción. De lo contrario, si usted lo hace solamente agarrando el rango que necesita para poder sacar un gráfico circular, no va a poder realizar otro cambio adicional, porque usted le ha dicho a Excel que solamente ese cuadro es el que necesita revisar. Ya vamos a revisar ejercicios de ellos para que ustedes comprendan mejor. Además de eso, miren, tenemos los gráficos de barra. Saben ustedes que el gráfico de barra, tenemos 50 y 50 que se pueden utilizar, ya que si ustedes ven es como la comparación del gráfico de columna. Solo que acá tenemos, como dice la teoría, un gráfico de barras, un énfasis en la comparación entre elementos de un periodo de tiempo específico. Este tipo de gráfico incluye en este caso cilindros, conos y lo que sería acción de pirámide. Acá ustedes pues pueden observar, ya nos vamos a ir a nuestro libro para que puedan ver dónde se encuentran estos gráficos o dónde pueden visualizar lo que se encuentra acá en la imagen. Además de eso, miren, tenemos los gráficos de área. Dice que los gráficos de área muestran la importancia de los valores a través de un tiempo. Un gráfico de área es similar a un gráfico de línea, pero ya que el área entre las líneas está relleno, el gráfico de área le da una mayor importancia en la magnitud de los valores que pueden hacer un gráfico de línea. Y por último tenemos los gráficos XY o también llamados dispersión. Dice que los gráficos de dispersiones son útiles para mostrar las relaciones entre diferentes puntos de datos. Dice que este tipo de gráficos utiliza valores numéricos para ambos ejes, en lugar de utilizar categorías en algunos de los ejes como en los gráficos anteriores. Quiere decir que en ellos realizamos lo que sería lo que les mencionaba anteriormente de los puntos cardinales, hace la diferencia de diferentes valores numéricos para obtener lo que sería un resultado. Entonces, ya que vimos todos los diferentes tipos de gráficos que ustedes pueden encontrar en Excel, voy a pasar en ese momento para mi libro de Excel. Y estando acá, miren, vamos a realizar diferentes ejercicios. Además de eso, quiero mostrarles, ya tengo acá en mi libro de Excel, gráficos creados para que ustedes solamente puedan ver la forma en la cual nosotros podemos realizar cambios. Poderles enseñar a veces los errores que nosotros cometemos cuando creamos un gráfico. ¿Y por qué les hago mención esto? Porque les vuelvo a decir, crear un gráfico es muy fácil, pero personalizarlo, darle ese estilo que yo quiero, que se visualice bien, que tenga el color necesario o los colores necesarios para que se identifique bien la información o en este caso el gráfico en sí. Entonces acá miren, decía la teoría que cuando yo tengo lo que sería una tabla de datos acá en Excel, sí es importante tener una tabla, de lo contrario yo no puedo crear un gráfico. ¿Por qué recalco mucho esto? Porque a veces venimos de Word y de PowerPoint y como les mencionaba, aunque mandamos a llamar a Excel, el mismo programa ya genera un ejemplo para que nosotros podamos cambiar los gráficos. O nos mantenemos en este caso el ejemplo si solamente queremos sacar un gráfico. Pero acá en Excel no sucede eso. Si nosotros no tenemos la información, no podemos sacar un gráfico. Entonces acá, miren, yo me voy a posicionar acá. Me voy a ir para la pestaña de insertar. Y quiero que se den cuenta que yo tengo el grupo llamado gráfico. Además de eso, miren, quiero enseñarles que todos estos gráficos que nosotros podemos trabajar en Excel, también podemos trabajarlos como mini gráficos. Les mencionaba al inicio que existen gráficos que los usuarios utilizan frecuentemente.
y por utilizarlo frecuentemente, Excel tomó a bien realizar lo que sería la acción de minigráficos. ¿Qué es un minigráfico? Es la acción que se posiciona en una celda y por eso se le llaman minigráficos. Acá, miren, voy a realizar la selección de estos valores para que ustedes puedan identificar la forma de poder crear un minigráfico. Para eso, ustedes pueden visualizar que aquí me aparece el asistente de análisis rápido y al darle un clic, me va a aparecer al final lo que sería la acción de minigráfico. Les dije que la tendencia de los gráficos tenemos el de columna, el de línea y acá se incorpora lo que sería ganancia o pérdida. Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos valores y nosotros no queremos que el gráfico sea una imagen, como nos va a aparecer ahorita cuando creemos el gráfico, sino que el espacio que tenemos es bastante pequeño para poder incorporar, entonces lo hacemos con la opción de mini gráfico. Para eso lo único que hacemos es dar un clic en el gráfico que queremos utilizar y vean que automáticamente se posiciona en mi celda. Y por eso es que se le llama mini gráfico, porque él se incorpora en la celda. Acá, miren, no puedo crear movimiento, no tengo acción de imagen, como lo van a ver ahorita en el gráfico normal, sino que él se incluye acá. Y además de eso, miren, aparece lo que es herramientas para mini gráfico. Esto es muy importante que ustedes siempre visualicen que cuando nosotros creamos acciones en Excel, siempre nos aparecen herramientas o pestañas adicionales que no las visualizamos en nuestro entorno de nuestro libro de Excel normal. Entonces acá nosotros podemos cambiar los estilos que aparecen ya por defecto o podemos ir a la acción de poder cambiar el color según lo que nosotros queramos. Entonces esta sería la acción cuando nosotros queremos crear lo que llamamos mini gráfico. Vean que no se incorporan en el grupo de gráfico, sino que se incorporan siempre en un grupo y se llama en este caso el grupo mini gráfico para poder incorporar. Lo podemos hacer desde la pestaña de insertar o podemos realizarlo en este caso con el asistente de análisis rápido para poder crear lo que sería esta acción. Muy bien, miren, entonces ahora sí voy a pasar a la categoría o en este caso a lo que es el grupo de gráficos. Vamos a crear primero un gráfico de columna. Para eso, miren, me voy a posicionar acá en columna. Nosotros tenemos dos tipos de gráfico. Tenemos el gráfico 2D y tenemos en este caso el gráfico 3D. Voy a trabajar con un gráfico 2D. Este es el gráfico que más se utiliza porque tenemos columna diferente o columna por cada una de las categorías que aparecen acá. Este es el que me da por defecto, en este caso Excel. Vean que esto sí se convierte en una imagen porque yo tengo movimiento en él. Además de eso, miren, se integra lo que es herramientas de gráfico en el cual tenemos dos pestañas. La pestaña de diseño y la pestaña, en este caso, de formato. Me voy a posicionar en la pestaña de diseño. Me voy a ir para lo que es el grupo de diseño de gráfico y quiero comentarles que nosotros acá se incorpora un comando en el cual nosotros tenemos diferentes tipos de diseño rápido. En mi caso, miren, el que más utilizo porque me lleva a toda la información, se incorpora en este caso cada uno de los títulos, cada uno en este caso de lo que serían los ejes, lo que corresponde a cada una de la variabilidad de información que tengo acá. Y es por eso que el diseño que más se utiliza en Excel cuando trabajamos los títulos o los gráficos de columna es el número 9. Entonces voy a dar un clic acá. Ya tengo acá, miren, lo que corresponde a la información de mi tabla. Y entonces quiero mostrarles algo. Dentro de él solo falta realizar lo que son cambios. Cuando usted se encuentre con un tiempo corto en su vida laboral, Excel le incluye lo que son estilos de diseño y también le incluye para que usted pueda cambiar los colores. Esto ya lo trae predeterminado y vean que automáticamente va realizando lo que es el cambio a cada una de las columnas.
Estos son colores que ya trae predeterminado y que en su momento, pues usted, si lo requiere, usted los puede utilizar. Pero vamos a comenzar desde cero. Cuando nosotros queremos colocarle un formato a lo que es nuestro gráfico. Para poder realizar esta acción, miren, lo único que hago, y voy a comenzar con cada una de las columnas que tengo acá, es darle un clic a ellas. Quiero que visualicen, por favor, que en este momento se acaban de seleccionar todas las que corresponden al mismo color. Si me voy a formato, yo tengo acá, para que pueda cambiarle el estilo, en este caso lo que sería el color, pero estas acciones que se encuentran acá para colocar, por ejemplo, degradado, para colocar lo que sería textura, también nosotros lo podemos hacer con el formato del área de lo que corresponde a nuestro gráfico. ¿Qué hago para que me aparezca en este caso lo que sería a un costado este grupo? Doy doble clic y automáticamente nos aparece. Esta sería desde la versión de 2013 hasta la última que nosotros tenemos en versiones de Excel. Para las versiones anteriores no era así, sino que correspondía solamente a lo que era nuestra cinta de opciones para poder trabajar. Entonces me voy a ir a la primera, miren, donde voy a utilizar la opción de relleno y vean todos los tipos de relleno que tengo acá. Desde que yo le diga que lo quiero sin relleno, que quiero un relleno sólido, que quiero un relleno, en este caso, degradado, para esta nueva versión que corresponde a 2013, ya aparece lo que son puntos degradados. Anteriormente aparecían ya colores degradados automáticamente para que yo los pudiera incorporar. Ya les voy a enseñar algunos ejemplos que yo tengo de versiones anteriores donde se muestra todos los colores que yo podía incluir acá. Entonces, cuando yo coloco un punto degradado, lo que hago es, si por ejemplo no necesito los que aparecen por defecto, puedo eliminar, puedo incluir, puedo ir colocando los colores de mi preferencia para ir realizando, miren, lo que ustedes están observando en este momento en la columna. Voy a colocarlo de esta manera. Puedo en este caso igual mover para que ustedes puedan visualizar la gama de colores que he colocado para lo que sería la primera columna. Me voy a posicionar en la segunda, miren. Voy a continuar acá. Tenemos lo que sería relleno de imagen o de textura. Para eso o para las nuevas versiones, en este caso incluyendo desde 2013, ya aparece que yo puedo ir a buscar desde archivo o puedo buscar en este caso en línea. Si yo me voy a línea, automáticamente se me abre el buscador de Bing, que es el que aparece por defecto cuando nosotros trabajamos con la familia de Microsoft. Acá miren, voy a colocar acá una palabra para que me lo busque rápido. Voy a incluir, por ejemplo, esta imagen, si así usted lo prefiere, puede realizar en este caso imágenes en línea. Si no, miren, podemos irnos desde archivo, creo que ya eso ustedes lo reconocen. Si me voy a la unidad C, archivos de programa, yo busco lo que corresponde a la carpeta de Office, me voy a buscar la carpeta de Microsoft Office. En ella siempre van a encontrar la carpeta de Clipart por 60 Core y dentro de ella se incluyen todas las imágenes que se encuentran en lo que es mi sistema operativo. Entonces acá, miren, usted puede ir visualizando que, bueno, acá todavía no me han cargado y también nosotros podemos incorporar. Si usted no tiene internet, no se preocupe, usted puede realizarlo desde esta acción. Voy a incluir, por ejemplo, esta imagen. Y vean que automáticamente realiza el cambio. Entonces, acá usted lo puede hacer desde línea, lo puede trabajar en este caso desde archivo, desde la carpeta, en este caso Clipart y PUB 60 Core, para poder incluir también imágenes si así lo prefiere. Y además de eso, miren, me voy a ir para lo que corresponde mi tercera columna y tenemos lo que llamamos rellenos de tramo. Yo puedo colocar acá el color de mi preferencia. Puedo colocar en este caso un fondo. Y automáticamente vean por favor el cambio que ha realizado lo que sería la tercera columna donde he realizado lo que es el cambio.
Todo esto lo podemos hacer cuando hablamos de color. Además de eso, miren, yo puedo incluir un fondo. Puedo decirle que quiero un relleno sólido. Puedo pedirle, visualicen cómo se encuentra acá la información. Puedo decirle que quiero un relleno degradado. Automáticamente, de la última acción que hice, toma en cuenta el degradado que yo tengo acá. Puedo pedirle que quiero un relleno, en este caso, de textura. No hemos trabajado eso. Lo voy a incluir en este momento para que puedan visualizar. Me voy a venir siempre acá a relleno. Y acá, miren, aparecen todos los que tiene Excel por defecto. Voy a incluir este para que puedan visualizar. Voy a ir cambiando para que ustedes puedan ver todos los diferentes entornos del relleno que nosotros podemos incluir a lo que corresponde un gráfico. Muy bien, voy a colocar este porque veo que se visualiza. Además de eso, miren, nosotros tenemos acá en lo que corresponde a nuestros ejes la información y vean que automáticamente aparece el color, la imagen o lo que serían los colores que le he colocado, el tramo de colores que le he colocado a cada uno de lo que son mis gráficos de color. Esta sería la acción en la cual usted puede realizar un cambio. Además de eso, mire, en nuestro título de gráfico podemos incluir un nombre. Vamos a colocarle gráfico de columna. También, si usted lo prefiere, podemos incluir un relleno dentro de él. Voy a colocarle acá este color. Y si usted lo prefiere, me voy a ir, miren, para lo que sería nuestra acción de lo que es nuestra línea de división. ¿Qué vamos a hacer acá? Me voy a ir para relleno. Me voy a ir a buscar en línea. Voy a colocar esta imagen. Y vean que automáticamente nosotros hemos realizado lo que es un cambio a nuestro gráfico. No es el que nosotros podamos sacar un gráfico. Es cómo nosotros vamos a personalizarlo en él. Sacar un gráfico, como ustedes se dieron cuenta, es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es identificar en la pestaña que se encuentra para poder incorporar el gráfico. Pero ahora el diseño que usted le dé a cada uno de los gráficos es lo que va a llamar la atención cuando usted esté exponiendo o entregando lo que sería la información de su libro. Quiero irme para la opción de diseño y vean que nosotros tenemos acá diferentes grupos, donde yo puedo pedirle la opción de cambiar el tipo de gráfico. Puedo decirle que quiero cambiar entre columnas y filas y vean que automáticamente realiza lo que sería la acción. Lo que tengo en lo que sería la serie pasa a título de ejes y así realiza lo que sería el cambio si yo lo prefiero. No tengo que realizar ningún cambio en mi tabla, sino que ya estando dentro del gráfico, puedo realizar lo que sería esa acción. Además de eso, cuando nosotros tenemos una tabla bastante grande, deseamos colocar el gráfico en otra hoja. Y entonces siempre me preguntan, Vanessa, ¿cómo hago para poder mover este gráfico? Una de las acciones correctas en las cuales yo puedo trabajar, vean por favor, miren, voy a abrir en este momento acá una nueva hoja. Y estando acá, miren, en la opción de herramientas de gráfico en diseño, aparece ubicación al final, el grupo de ubicación. Le voy a dar la opción de mover gráfico. Le voy a decir que quiero moverlo a hoja 1, porque es la hoja que acabo de colocar. Y le voy a dar aceptar. Y pueden visualizar en este momento que he realizado lo que sería el movimiento del gráfico. Sigo teniendo la misma información y todo el formato que le he dado. ¿Cuál sería el cambio que usted va a visualizar acá? Toda acción que usted haga
que la información que tenga acá, automáticamente el gráfico va a realizar el cambio. ¿Por qué? Porque internamente, en este caso, lo que ha hecho Excel, y pueden visualizar en este momento en lo que es mi barra de fórmula, él ha creado un vínculo con la información que tengo para que yo pueda tener mi gráfico en otro lugar de mi hoja de trabajo o de mi libro de trabajo, para que pueda tener la información que corresponde acá sola. Pero mis gráficos pueden estar situados ya sea en la hoja que se encuentra a la par o colocarlos en otra información. Usted puede realizar esa acción y automáticamente lo hace con lo que se incorpora. Nuevamente voy a regresar acá, miren, en lo que sería diseño en ubicación mover gráfico. Muy bien, voy a parar en este momento y quiero preguntarles si tienen alguna consulta hasta el momento de lo que hemos visto. Una consulta, y esos gráficos se pueden mover a un elemento de Word o a un correo, o no, solo se pueden mover a otra hoja de Excel. Ellos se incorporan solamente a lo que sería la acción de nuestro libro de trabajo. Si, por ejemplo, usted quisiera trabajar con un documento de Word, Word incluye lo que son gráficos. Y usted también puede incorporar lo que sería la información en él. Es como que mandamos a llamar y quiero realizar esta acción. No sé si ustedes la conocen. Voy a abrir un documento de Word para poderles explicar algo acá. Permítanme. Voy a presentarles acá el documento con la consulta que me hace la compañía. Saben que muchos, cuando mandamos a llamar, en este caso lo que sería un gráfico, realizan esta acción que voy a hacer en este momento. Miren, le dan un clic al gráfico, voy a mandar a llamar uno de columna y vean que ahorita automáticamente ya me apareció Excel acá arriba. Entonces usted está trabajando en Excel. No es que usted lo pueda copiar y pegar, sino que usted está trabajando en Excel. Lo único que le pide Word es que usted tiene que abrirlo desde acá. Para que acá, mire, usted puede realizar los cambios. No es que Word lo hace, sino que Word manda a llamar a Excel para que usted pueda incorporar. Pero eso es lo que todos conocen, esta forma de poder trabajar. Pero quiero enseñarles una que me ha ayudado mucho a mí a trabajar Word incorporado, en este caso Excel. Y es que yo no mando a llamar el gráfico. Cuando yo quiero crear un gráfico en Word, yo no lo hago de esta forma, sino que yo lo hago por medio del grupo de tablas. Y vean, por favor, miren cómo dice acá, hoja de cálculo de Excel. Quiere decir que no tiene que estar copiando, pegando, tampoco estar colocando acá y cuando realice esta acción, de repente este espacio es muy pequeño y si lo agrando me sucede algo y se me borra la información, lo que a muchos usuarios les sucede, sino que háganlo desde tablas. Y miren lo que hace cuando yo mando a llamar. Ya tengo acá Excel. Vean por favor mi barra de fórmulas. Miren, ya tengo Excel aquí. Y usted acá puede crear el gráfico con Excel incluido en Word. No tenemos que realizar otra acción. Pero si usted ya me dice que, vean por favor aquí, ya me apareció. Pero si usted me dice que quiere incluir ese gráfico y convertirlo en imagen, que es algo que sí podemos hacer, entonces podemos realizar esta acción. Miren, ya esto ya creo que se los he enseñado. Nosotros tenemos el habilitar lo que sería una captura de imagen y lo va a pegar acá. Y porque usted quiere enviarlo como imagen, entonces le da clic derecho estando en Word y le dice guardar como imagen en su computador. Y ahí usted puede mandar a llamar y colocarlo en lo que sería adjunto o en lo que es la información del correo que va a enviar. Pero si no, recuérdese que tanto puede adjuntar un documento de Word como puede adjuntar un libro de Excel.
No sé si queda claro con la consulta que decía. ¿Queda claro? Hola. Muy bien. Entonces, vamos a continuar acá. Esta sería entonces la forma, miren, en la cual nosotros podemos incluir lo que serían gráficos. Me voy a ir ya a las diferentes opciones por tiempo. Quiero mostrarles acá. Estos son otros gráficos que nosotros podemos incluir en Excel, que sería el gráfico de línea. Quiero que por favor visualicen la información que tengo acá, donde tengo la evolución de las precipitaciones. Tengo los meses y tengo en este caso lo que son los milímetros. Vean por favor que en el gráfico que he creado, tanto he incorporado una imagen que contraste con la información que tengo, como también he colocado lo que sería un color neutral. ¿Saben qué tan importante es poder destacar en lo que corresponde a nuestra información, lo que sería la imagen, el color, todo el contraste que corresponda a la información que nosotros tenemos? No es solamente que porque me gusta esta imagen la voy a colocar, sino que siempre conlleve con la información que tenemos para poder dar un buen producto al final. Puede suceder que usted necesite colocar acá, ya sea el logo de la empresa o la marca en la cual usted está creando el gráfico o una imagen que corresponda a la información que tiene ahí, porque saben que los gráficos son mucho de vista y por ser de vista tiene que llamar la atención porque las personas y el 50% de usuarios en ningún momento está viendo la tabla, sino que se centra en el gráfico que tenemos ahí. Entonces, para poderlo explicar, para que las personas lo visualicen y lo entiendan, es importante que llamen la atención con la información que usted tiene y además de eso, todo el formato que usted puede integrar en él. Quiero mostrarles acá, miren, otro gráfico. Tenemos acá lo que sería nuestro gráfico en el cual tenemos calificaciones y estudiantes. Ya vamos a hacer un ejercicio en el cual nosotros podemos realizar lo que serían cambios en él. Entonces acá igualmente que se visualice bien, que se vea en este caso la información y vean por favor acá con ese gráfico que les he colocado. Sé que se mira muy bonito. Tal vez la imagen correspondía a la información que yo estoy colocando acá. Pero también tenemos que reconocer que los valores numéricos de cada uno de nuestros ejes y la información en serie que tenemos no se visualiza muy bien. Entonces siempre debemos destacar. Excel nos permite poder destacar cada uno de los ejes y series y también lo que sería nuestro nombre. Entonces, destáquelo siempre para que si va a incorporar imágenes que tienen muchos colores, que también se visualice toda la información que corresponde a lo que es nuestro gráfico que hemos creado acá. No sé si fue Verónica o Vilma la que me hizo la pregunta. Creo que se había desconectado. No sé si quedó claro. Y es que me sacó me sacó y tuve que volver a entrar, entonces, pero voy a ver el video luego, porque Bueno, sí, no, me no se sacó. preocupe. Yo ahí le di una explicación completa de lo que podemos realizar para esa acción. Puede ver Gracias. después el video con gusto. Sí. Con gusto. Muy bien. Entonces, voy a seguir acá. Acá quiero mostrarles, miren, por tiempo no lo vamos a hacer, pero quiero mostrarles la forma de poder incluir lo que es un gráfico llamado combinado. Les mencionaba en la parte de la teoría qué tan importante es para nosotros poder tener nuestros gráficos y poder también identificar la información que nosotros tenemos en él.
Para poder incluir, miren, un gráfico combinado, lo único que hacemos es posicionarnos o seleccionar la información y estando acá en la pestaña de insertar en el grupo de gráficos, yo le voy a decir que quiero un gráfico recomendado. ¿Sabían ustedes que Excel incorpora esta acción? A veces me dicen, Vanessa, no sé qué gráfico poner y no me da ahorita la cabeza para pensar qué gráfico puedo colocar, qué hago para poder visualizar qué puedo hacer. Y vean que Excel incorpora la acción de gráficos recomendados en los cuales, miren, sobre la información que tengo acá, él me dice, Vanessa, puedes incluir todos estos gráficos que se encuentran acá. Vean que se encuentra el de columnas agrupadas, el de líneas, el del área apilada. Cada uno de los gráficos que nosotros tenemos también se incluye el de dispersión. Vean que tenemos valores numéricos y es por eso que se incluye acá. Pero tengo la opción de todos los gráficos. Entonces, acá en gráficos recomendados, en la pestaña de todos los gráficos, van a encontrar lo que se llama cuadros combinados o combinación en este caso de gráficos. Vean por favor acá que al darle un clic a cada uno de ellos podemos visualizar cuál es el gráfico que nos recomienda para poder utilizar. Ya que he hecho esta acción acá, yo voy a dar a aceptar y vean por favor, no es que voy a crear un gráfico y después voy a crear el otro y lo voy a unir, sino que Excel realiza esta acción por mí, para que yo pueda incluir de los gráficos que Excel considera que son más utilizados, ha realizado esta acción para las nuevas versiones, para que nosotros podamos trabajar con gráficos, en este caso combinados. Ya cuando tenemos esto, igualmente se incorpora cada una de las pestañas que se encuentran acá, y además de eso, miren, nosotros podemos incluir ya lo que serían los estilos de gráficos que me recomienda Excel. Pueden visualizar en este momento que este tipo de estilo que acabo de incorporar se visualiza bien, solamente voy a hacer cambio que corresponde en este caso al nombre o puedo irme al diseño que les he mencionado anteriormente que se utiliza para poder visualizar toda la información. Tanto los ejes, lo que son las series, lo que son las líneas, los valores numéricos de cada uno de ellos. Entonces, vean por favor acá, solamente me hace falta revisar lo que sería el cambio. Puedo en este caso darle doble clic y también si yo tengo tiempo, incluir lo que sería un color de mi preferencia a lo que sería cada una de las áreas de mi gráfico, en este caso de línea. Y además de eso, ahora sí, voy a eliminar ese para que ustedes vean ya la finalización de lo que sería el gráfico. He incorporado colores llamativos que no sean muy fuertes. Incorporé en este caso una imagen. Se visualiza perfectamente mi información. Yo puedo colocarlo en una presentación y automáticamente el usuario puede visualizar perfectamente la combinación que hay acá de lo que corresponde a un gráfico. Cabe recalcar que esta acción, siempre y cuando usted reconozca cada uno de los ejes y lo que le enseñé al inicio, pueda usted destacar estos tipos de gráficos. No solamente de colocarlo, ni solamente porque se vea bonito, sino que usted pueda incorporarlo y realizar en este caso las acciones necesarias en él. Me voy a ir nuevamente a lo que es mi ejercicio número 1. Nos hace falta incorporar otro tipo de gráfico acá, miren, y vamos a incorporar lo que sería el gráfico circular. En el gráfico circular, como usuaria, yo recomiendo trabajar el 3D porque se visualiza mejor, perdón, no estaba dentro de él, es por eso que me apareció el gráfico sin nada. Entonces, ahora sí, pueden visualizar que en ningún momento hice selecciones solamente de lo que necesitaba. Lo único que hice fue colocarme y automáticamente Excel, por trabajar de derecha a izquierda, me ha tomado lo que corresponde al primer trimestre. Acá nosotros podemos realizar cambios de colores en cada uno de ellos, pero saben que lo que es este gráfico circular no me está diciendo ni estoy identificando absolutamente nada. No sé qué porcentaje corresponde a cada una de las porciones que aparecen acá.
Es por eso que tengo que irme a diseño rápido y acá voy a incluir el diseño número 6, que es el que más se utiliza. Pueden observar ahora que me aparece el color que corresponde a camisas y además de eso me aparece el porcentaje que se encuentra acá. Quiero comentarles que si el porcentaje que se encuentra acá tiene más de 100%, no le va a incluir acá si llegara a tener, por ejemplo, el 110%. Él incluye solamente el 100% que corresponde a todo, porque este tipo de gráfico se utiliza de esa forma, que mi gráfico circular o de pastel incluye el 100% de la información que tengo acá. Pero pueden notar que puede suceder que mi jefe no quiera que vea trimestre 1, sino que quiere estar viendo o trimestre 2 y que en su momento cambie a trimestre 3. ¿Cómo hago para poder realizar esta acción? Estando en las herramientas de gráfico, en la opción de la pestaña diseño, en el grupo de datos, yo tengo cambiar entre columnas y filas. Tengo selección de datos. Y vean por favor acá que automáticamente me incluye los tres trimestres. Pero ¿cuál es el que él ha agarrado? Trimestre 1. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a quitar el chequecito de lo que no necesito y al darle a aceptar, vean que automáticamente me ha tomado el trimestre 3. Nuevamente me voy a posicionar acá, le voy a decir que quiero trimestre 2, nuevamente voy a dar a aceptar y pueden observar la diferencia de cada uno del gráfico o cómo se convierte con la información que yo tengo ahí. Creo que acá no hice un cambio y por eso está sucediendo eso. Muy bien, entonces creo que acá creo que también tenía mi asiento. Entonces pueden visualizar en este momento que automáticamente yo puedo realizar lo que sería el cambio de mi gráfico. Sea que se incluyan los tres, automáticamente me va a tomar en cuenta el trimestre 1. Sea que yo lo haga, en este caso, con 1, al darle a aceptar, automáticamente va a realizar lo que sería el cambio en la parte superior. Igualmente, ustedes pueden realizar los cambios. Me voy a ir acá a otro libro para que puedan observar lo que les mencionaba anteriormente. En este momento voy a hacer el cambio. Vean, por favor, miren, traigo este libro con una versión anterior que correspondía a la versión 2010 y era lo que les mencionaba que en él incluía ya lo que llamaba anteriormente arco iris 1, estaba arco iris 2, arco iris 3, no tenía el de colocar lo que sería segmentación de colores, sino que ya los incorporaba en la versión 2010 para que yo automáticamente al darle un clic me apareciera como ustedes lo están observando en este momento. La diferencia de colores que se encuentra. Igualmente, miren, acá he incluido otro ejemplo de lo que corresponde a la información que tenemos. He realizado también los cambios. Acá igualmente usted puede incluir el relleno, el color de su preferencia. Según la información que nosotros tengamos acá, automáticamente él va a realizar lo que sería el cambio. Vean que estas acciones, si usted tiene tiempo, puede seguirlas trabajando. Igualmente acá, miren, voy a realizar el cambio porque no se visualiza bien mi información. Y voy a colocar acá otro color. Vamos a colocarle acá blanco para que se visualice mejor. Ahí pueden observar en ese momento que ya se encuentra ya un cambio al gráfico que tenía anteriormente. Además de eso, miren, quiero enseñarles que dentro de una hoja no solamente podemos incluir un gráfico, sino que podemos incluir todos los gráficos que nosotros queremos. Tengo acá, miren, un ejemplo de notas. Acá el gráfico el gráfico de nuestra parte podemos colocarle el tamaño que nosotros queramos. Lo único que tenemos que hacer es posicionarnos, en este caso acá en la parte inferior de mi gráfico, vean que se vuelve bidireccional y en este momento realizo lo que sería el cambio de tamaño. Para cada uno de ellos que he incorporado acá, yo puedo realizar lo que sería el tamaño. Vean que tengo acá otro gráfico, el de línea. Tengo acá un
una tabla que corresponde a gasolina en El Salvador. Omitan estos precios, ¿verdad? Que ya no son los que están ahorita en el mercado. Pero pueden visualizar también que para esta información que tengo acá de valores numéricos, automáticamente he creado lo que sería un gráfico lineal. Y se incorpora, miren, la información. Acá va la tendencia. Pueden ustedes posicionarse en los puntos que aparecen en mi gráfico y pueden observar que ahí aparece el mes que representa y el valor que se tuvo en ese momento. Y además de eso, yo puedo ir dando un clic o posicionándome en él para poder visualizar. No corresponde en este caso al punto, sino que también a la información que incorpora este gráfico para que nosotros también podamos visualizar. No sé si queda claro hasta el momento esto que les he explicado o tienen alguna consulta. No, está bien para mí. Muy bien, gracias, Perú. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, está claro. Muy bien. Esta sería, miren, las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear un gráfico. Incluya siempre el de personalizarlo a su estilo. Que siempre se identifique usted cuando ha creado un gráfico. Que lo personalice de la mejor manera. Que incluya todas aquellas acciones que nosotros tenemos adicionales. Porque sabiendo o conociendo usted, cuando nosotros trabajamos con gráficos normales, cuando usted trabaje tablas dinámicas e incluya gráficos dinámicos, ya no le va a costar realizar la acción. Porque usted ya va a poder incorporar color, estilo, diseño y todo a lo que serían los gráficos cuando trabajamos con gráficos dinámicos en Excel. Que se incluye cuando nosotros tenemos tablas y queremos realizar acciones diferentes en ellas. No solamente con los valores que tenemos acá, sino que colocar la información de diferente acción para que se incorpore al final la información que nosotros queremos. O que se visualice, mejor dicho, la información que nosotros queremos. Entonces, esa sería la diferente forma en la cual nosotros podemos crear gráficos. Si no hay ninguna consulta, esto sería el tema que traía este día. Todavía nos hacen falta 5 minutos, que era lo que yo necesitaba para podernos despedir este día. Es por eso que voy a dejar en este momento de compartir. Solo permítanme. Quiero dejarles este mensaje que les traía acá. No sé si visualizan mi diapositiva. Mi presentación. Ya vemos. Muy bien, miren, hemos finalizado la sesión número 16 que corresponde a Excel básico y acá les traigo un pequeño mensaje así como lo hice al inicio. Recuerda, no importa qué hora es, aún estás a tiempo para lo que sea. Agradezco la oportunidad que me dieron cada uno de ustedes de poder ser su docente en estas 16 horas que hemos hecho en lo que es el módulo de Excel básico. Quiero desde este momento aplaudirles a cada uno de ustedes y espero que en este momento me puedan activar la cámara. Les dije que iba a hacer pues, unas capturas de pantalla. Y aplaudirles porque el mérito se lo llevan cada uno de ustedes. Hemos logrado y creo que cada uno de ustedes ha logrado ya un propósito que tal vez lo tenían al inicio. Poder concluir un diplomado que los va a acreditar que pueden excel. Yo espero que puedan seguir el siguiente módulo. Si no soy yo la que estoy con ustedes, espero que su tutor o su tutora que esté también les siga enseñando las diferentes formas de poder trabajar en Excel y poderlo hacer de la mejor manera. Muy bien, creo que me hace falta Daniel y Jennifer, que puedan activarme por favor la cámara. No sé si pueden hacerlo. Gracias Jennifer. Bueno, hasta este día estoy conociendo algunas caritas de ustedes. Estamos muy amable, Daniel. Créanme que hasta ahorita estoy reconociendo. Muy bien, miren, les deseo la mayor de las suertes. Felicidades desde ya. Se han
otorgado ya este diploma que los acredita de Excel básico, siéntanse satisfechos de haber logrado esto. Ya, si ya lo tiene, colóquenlo en su currículo porque saben que esto hoy en día vale mucho. Espero haberles podido ayudar de la mejor manera, enseñarles de la forma en la cual yo he trabajado toda la vida Excel y me ha ayudado en mi vida laboral de hacerlo de la mejor manera. No sé si alguien quiere decir algo. Yo. Dígame, Vilma. Yo solamente agradecerle. En realidad, todo el curso ha sido súper, súper bueno. Yo trabajo como analista de presupuesto y esta herramienta me va a servir un montón. Así que agradecerle nada más y pues felicitarla porque en realidad yo tenía experiencia en tomando cursos online, pero en realidad usted lo ha hecho súper dinámico y nos ha llevado paso a paso. Así que felicidades porque usted es una gran docente en esto que es el sistema online. Y bueno, eso. Y gracias a todos los compañeros también porque han apoyado también en las cosas de las tareas, en los links y todo eso. Muchas gracias. Muy amable, gracias, Vilma. Agradezco mucho sus palabras. No sé si alguien más quiere decir algo. Los caballeros. Dígame, claro. Regina. Dígame. La verdad que muchísimas gracias en todo el curso, ya que habemos algunas personas a las que nos cuesta entender. Y fue bastante, fue bastante paciente en explicarnos paso a paso y de igual manera explicarnos de diferente forma, así nosotros podemos como que agarrar la que se nos hace más fácil, con la que podemos trabajar. Entonces sí nos facilitó bastantes cosas. Y pues nada, muchísimas gracias, porque nos tuvo mucha paciencia. A la orden, Regina, a la orden. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, yo, gracias Vanessa, le agradecemos realmente. Yo le tenía un gran miedo a este curso, pero sé que tenía que ponerme en línea, o sea, tenía que actualizarme y le agradezco y ojalá que realmente sea usted quien esté con nosotros en el intermedio, pero lo que sea, ¿verdad? Pero sí, muy agradecida. A mí me está sirviendo bastante. Ay, no, qué bueno. Miren, eso es lo importante. Gracias. Saben que la dinámica para trabajar en online a veces cuesta mucho porque los docentes han trabajado empíricamente la parte de lo que es presencial. Entonces no quieren incluir una dinámica diferente. Saben, aquí me hizo falta muchas cosas, pero el tiempo para mí es muy corto. Yo no solamente trabajo mostrando, sino que yo presento libros en línea en los cuales ustedes se incorporan y empezamos a trabajar simultáneamente, pero lamentablemente nuestro tiempo es muy corto. Si yo hago esa acción, nos pasamos a más de una hora para poderlo hacer, pero sí traté de poderles dar ejemplos para que ustedes me los enviaran por correo y tener esa dinámica por medio de correo de poderles realizar sugerencias en lo que hay. No sé si alguien más quiere decir algo. Luis, Daniel, Juan Francisco. Prácticamente lo que dijeron los compañeros. La verdad, ha sido una gran profesora, ha ido paso a paso. Hay muchos que quizás nos costó un poco más que otros. Yo en lo personal no manejaba tanto Excel, pero creo que le he agarrado bastante. Igual haría un nuevo repaso de todas las clases, como un refuerzo, por decirlo así, antes de iniciar la segunda parte del curso. Y nada más que gracias. Muy bien, entonces nos vamos a despedir acá. Pasen todos feliz noche, ya felices vacaciones, porque ahorita se van de vacaciones un ratito y ya después pues nos van a mandar a llamar para lo que sería Excel intermedio. Entonces, feliz noche a todos. Bye, bye. Gracias. Última vez que nos despedimos. Gracias. Bendiciones gracias. A todos. Gracias. Feliz Buenas noche. Noches. Feliz noche. Muchas bendiciones a todos. Un gusto. Gracias.